Para mí es una alegría estar con ustedes de nuevo. Y el Señor puso algo en mi corazón. Me gozaba cuando preparaba este tema. Oración inteligente. No que haya oración que no son inteligentes. Oración es bueno. Cada vez que nosotros hablamos de oración, es algo bueno. Bendito sea Dios. O sea, Dios ama cuando sus hijos se entregan a Él y ora. Pero leyendo su palabra, hay ciertas personas que han recibido bendición del Señor, pero lo recibieron porque supieron pedir bien, supieron ir a la clave para que pudieran recibir lo que Dios quería darles. Entonces, en esta noche, yo quiero hablar de tres cosas fundamentales para que su oración sea una oración inteligente. ¿De cuántas cosas voy a hablar? Fundamentales. Para que tú puedas, cuando orar a Dios, cuando quiera pedir algo para Dios, lo hacer de una manera eficaz, de una manera bien hecha. Porque acuérdense que en Santiago dice, muchos piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. O sea, vamos a unir una alabanza en esta noche para que el Señor nos revela el número de la lotería de mañana. Dios es omnisciente. ¿Sabe qué significa eso? La omnisciencia de Dios. Desde que Dios sabe todo, conoce todo,
Futuro, presente, pasado, como un instante. Entonces Dios sabe el número de la lotería. Una alabanza en esta noche para los números de la lotería mañana. Qué ridículo, ¿verdad? Está como el ladrón que va a robar y dice, Señor, que no llegue la policía, que la gente no esté en la casa. Qué oración más necia. Qué oración que no tiene nada que ver. Entonces, esos tres elementos es fundamental para una oración inteligente. El primer elemento es pedir para la gloria de Dios. Todo lo que tú vayas a pedir a Dios, asegúrate que lo que tú estás pidiendo al Señor sea para su gloria. Incluso cuando nosotros estudiamos el Padre Nuestro, esa partita que dice, Padre Nuestro que está en el cielo, dice, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Cuando entramos en esta área para estudiar, porque cada palabra del Padre Nuestro tiene un significado. Y entonces dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. O sea, Dios quiere tener una comunión con sus hijos. Y quiere que tú te acerques a Él como un hijo hacia un padre, y un padre a su hijo. Pero cuando entramos en lo que es santificado sea tu nombre, llegamos en el mayor atributo de Dios, de que Él es santo. Y cuando nosotros vamos estudiando de que Dios es santo, nosotros llegamos a una partita que estudiamos de que todo lo que Dios hace es para la gloria de su nombre, es para su gloria. Entonces, cuando vayas a pedir algo al Señor, si quieres hacer una oración inteligente, asegúrate que tú estás pidiendo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y ese es el primer consejo. Y quiero aquí darles dos ocasiones en la palabra de Dios que las personas han recibido porque no se olvidaron de que estaban pidiendo para la gloria de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la mamá de Samuel? Que tiempo atrás yo prediqué de ella aquí. ¿Cómo se llama la mamá de Samuel? Ana. Ana no podía tener hijos. Y ella tenía ese gran vacío porque Dios no se le había dado la gracia de tener hijos. En aquel tiempo, cuando una esposa no podía tener hijos, se le permitiera casar con una otra mujer. Y Canaán tenía una otra mujer que le dio hijos, que se llamaba Penina. Y Ana siempre tenía esa espina, a pesar de que el Canaán, él amaba más a Ana. Pero fíjense que Ana fue y lloró ante los pies del Señor, pero ella hizo una oración súper inteligente. Ella tenía ese gran problema, no podía tener hijos. Tenía ese dolor en el corazón y lo que ella quería era tener hijos. Incluso ese es un gran misterio, de que a pesar de todo el sufrimiento que tú tienes para tener el hijo, después tú quieres otro. Ese dolor del parto, ¿verdad? Que está este dolor y cuando ve el niño, ya el dolor se baja. Y tiempo después ya tú estás pidiendo otro hijo. Es un misterio eso. Y ella va y hace esta oración inteligente. Mira la oración de ella. Eso está en 1 Samuel capítulo 1, desde el versículo 10. Dice, Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor. Y le hizo esa promesa, Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar a la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concede tener un hijo, yo dedicaré toda su vida a su servicio. Y en señal de esa dedicación, no le cortará su pelo. Palabra de Dios. Inteligentísima, ¿eh? ¿Qué es lo que ella dice? Dice, si me das un hijo, Señor, yo te prometo que ese hijo te lo consagro a ti. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Pidiendo algo para glorificar a Dios, que sea un servidor de Cristo. Y ella fue a la clave de Dios. Y ella tuvo ese primer, y el segundo y el tercero también, porque el segundo consejo es para, no solamente para la gloria de Dios, sino que para el bien de las almas. Cuando tú pides que Dios te dé algo para su gloria, asegúrate que ese algo también va a ser para el bien de las almas.
Y cuando Ana fue llorar y pedir al Señor, dijo: Señor, yo no puedo tener hijas, pero si me da un hijo, y ella fue específica y dice: me dé un hombre, ese hijo será tu servidor. Y como dedicación no voy a permitir que la navaja pase por su cabeza. Será siervo tuyo. ¿Y quién fue Samuel, mis hermanos? Samuel fue el primero de los profetas del pueblo de Israel. El primero. O sea, antes de que llegara Samuel, no había ningún profeta, no había voz de Dios para el pueblo. Acuérdense que el Antiguo Testamento, si el pueblo quería escuchar a Dios, tenía que ir al profeta. Samuel viene no solamente para glorificar a Dios en la debilidad de Ana, sino viene también ¿para qué? ¿Para el beneficio de quién? De las almas. Entonces, oración inteligente. Pida para la gloria de Dios, para beneficio de las almas, y tercero, para su propia santificación. Y Ana es el modelo perfecto de eso, porque la madre que tiene su hijo quiere soltarlo difícilmente, ¿verdad? Ana lo pide de manera perfecta y estrategia. Señor, estoy pidiendo para que se manifieste tu gloria. Estoy pidiendo para la beneficio de las almas. Y estoy pidiendo también, Dios, para mi santificación. Y usted sabe que Ana le entregó al chiquito desde pequeño para que ayudara al sacerdote Leví. Y nosotros conocemos al Samuel, de que aquel que el Señor lo llama y él fue a hablar con Leví. Me llamaste. Él estaba ahí desde chiquito, en el templo, ayudando al sacerdote. Entonces, pero imagínese el dolor que tuvo Ana también. O sea, Ana tuvo ese dolor de que su hijo no creció con ella. Y eso fue algo que la santificó también. Otra ocasión en la palabra de Dios que han recibido también la bendición de Dios. Fíjense, ustedes conocen la historia de Lázaro, que estaba enfermo. Lázaro tenía dos hermanas y dice que era muy, como muy cercano de Jesús. Jesús lo amaba. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 3, dice: y las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Y escuche lo que Jesús contesta. Dice: al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para glorificar a Dios. ¿Es para qué? Es para que el Hijo de Dios se glorifique en ella. Palabra de Dios. Aquí hay alguien que esté enfermo. Si tú estés enfermo, hay un consuelo para ti. Ya oraste al Señor, dice: Señor, esta enfermedad que yo tengo es para tu gloria. Porque la enfermedad que estaba en la vida de Lázaro, el mismo Jesús: esta enfermedad no es de muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Entonces, cada vez que tú pidas para la gloria de Dios, el Señor te lo contesta. También un otro ejemplo, en el Hechos 4, versículo 29, dice que la iglesia estaba recibiendo muchas persecuciones. Después de que vino el Espíritu Santo, ellos empezaron a salir y evangelizar. Pero ellos estaban realmente en ese momento, un momento de prueba, mucha prueba. Pero ellos se reúnen a un lugarcito y empiezan a orar. Y en esta oración, miren qué audacia, miren qué valor tuvieron ellos. De que mucha gente que cuando llega las persecuciones empiezan a llorar. Y otros se quedan ahí llorando porque te vino la persecución. Pero miren la oración de ellos. Dice: ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Ellos que estaban siendo amenazados. Pero fíjense como la oración, ellos lo pusieron eso hacia el Señor. ¿Se acuerdan que cuando Pablo cayó del caballo, Jesús dijo a Saulo, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que el Señor lo toma la obra de manera también personal. Entonces, ellos dijeron: ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a sus siervos que anuncien el mensaje sin miedo.
y muestra tu poder sanando enfermos, haciendo señales y milagros en el nombre de su santo siervo Jesús. Ellos terminaron de orar y mira lo que pasó. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y salían a anunciar abiertamente el mensaje de Dios, palabra de Dios. Me encanta eso. Ellos, en el más momento que recibieron la persecución, fueron donde pusieron a orar. Y la oración de ellos no era: mira, Señor, qué problema. Yo que estaba tranquilo y ahora que te estoy sirviendo me complicó más el asunto. Déjame llamar a Junior. Junior, nos están persiguiendo. Dejémonos todo. Mira, ellos se reunieron y empezaron. Ahora, Señor, fíjate en las amenazas que están hablando. Y concede a tus siervos que anuncien el mensaje sin miedo. Repite la palabra miedo. Ya cuando te están persiguiendo, es ahí que tú tienes que mostrar tú el poder de Dios que está en ti, sacando todo el miedo. Porque Satanás trata de amedrontarnos. ¿Para qué? Para que te vea llorando ahí. Pero los que saben que no están solos, que el Señor realmente fue el que te llamó, el que te puso en pie a la batalla, te fortalece en este momento. Y qué maravilloso es ver, hermanos, que están pasando por problemas grandísimos, pero hay una fortaleza increíble sobre ellos. ¿Por qué? Porque lo mismo que San Pablo dice: mi gracia se basta. Esa persona está en un tremendo problema, pero tiene esa gracia de Dios que le basta. Entonces, mi hermano, haz siempre un discernimiento de lo que estás pidiendo al Señor. Que el Señor me dé la gracia de pedir siempre para su gloria. Que el Señor me dé la gracia de pedir para el bien de las almas y para mi propia santificación. Eso es una oración muy inteligente, de alguien que cuando pide a Dios va a la clave. Cuando la mamá de Samuel oró, Dios estaba buscando quién podría ser mi profeta, y encontró una mujer estéril en ese mismo momento, que dijo así: Señor, si tú me das la gracia de ser madre, ese hijo va a ser tuyo. Que el Señor nos dé esta gracia, así sea. Dile a tu hermano que está a tu lado: cuando ores, ores inteligentemente, dígalo. Es inteligentemente. Vamos a orar pidiendo el número de la lotería. Vamos a orar para que tus enemigos se enferman. Vamos a orar para que venga a prueba aquellos que están. No, Jesús mismo dijo: ore por los que te persiguen. Pida todo para que, para la gloria de Dios, para el bien de las almas y para nuestra propia santificación. Ponemos de pie para orar. Abra tus manos. Cierra tus ojos, abre tu corazón. Dios conoce, hermano, nuestras peticiones, nuestras necesidades. Incluso antes mismo de abrir nuestros labios a Él, Él conoce, Él sabe lo que tú necesitas, incluso más que a ti. Dios es el todo soberano, el todopoderoso, el que conoce todo de manera perfecta, el que conoce también lo que es mejor para tus hijos, conoce cuando hay un peligro en nuestro alrededor. Dios conoce cuando no tenemos fuerza de dejar el pecado. Dios conoce
tu vida, tu necesidad. Él sabe si viniste aquí preocupada con tus finanzas o con tus hijos o con tu esposo o con tu salud. Dios conoce todo. Dios sabe todo. Entonces, Dios, en esta noche nosotros queremos decir que todo lo que queremos pedir, que sea para la gloria de tu nombre, Dios. Que todo sea para la gloria de tu nombre. Que lo más sencillo pedido que haga en nosotros sea para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a orar con eficacia. Ayúdanos a entender, Señor, las áreas de mi vida que tú quieres glorificar, que tú quieres ayudar, que tú quieres abrir puertas. Ayúdame a entender por qué muchas veces estoy pidiendo algo y no recibo. Porque también otra cosa que hay que entender, mi hermano, es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, que muchas veces no son nuestros. Dios tiene su tiempo. Dios nunca está tarde. Dios siempre está en el momento que tiene que estar. Por eso en este momento, en esta noche, Espíritu Santo, conceda a este pueblo la gracia de la oración. Ese don de oración, ese gozo de la oración, para que no sea pesado la oración. Mucha gente dice orar, pero qué pereza orar. Los que dicen así es porque realmente no han entrado en ese misterio, en este gozo, en esta alegría que es la oración. Porque no hay nada mejor que estar en presencia de Dios. Para eso nacimos. Ese será en nuestro fin, estar en su presencia. Por eso, ven Espíritu Santo, ven y derrámate sobre esta asamblea tu poder, tus gracias, tus dones de oración. Ven a poner en nuestra alma esas gracias que necesitamos para orar. Ven a desatar nuestros sentidos espirituales, como testificó hoy en la oración antes del grupo, los que fueron a retiro este fin de semana, cómo sienten, dice ellos, que sus sentidos se abrieron. Cómo siente que en este domingo que tuvimos retiros, que sus sentidos como se aflojaron. Y esa es una enorme bendición. Por eso, Espíritu Santo, ven en este momento y derrámate sobre esta asamblea. Desata los sentidos de mis hermanos para que ellos puedan disfrutar de ti, gozar de ti, para que la asamblea y nuestras vidas sea como un oasis de bendición. Ven Espíritu Santo, ven en el nombre de Cristo Jesús, y a una sola voz decimos: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Levanta tus manos, hermanos. El Espíritu Santo está siendo derramado. Hazlo. No tenga miedo. Hazlo. Y tú verás que vas a recibir bendiciones. Reciba el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Reciba fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús. Reciba las gracias, los dones, las virtudes que pone Dios en tu alma, en tu vida, en tu corazón. Ven Espíritu Santo. Más de ti, menos de mí. Más de tu gloria, menos de la mía, Espíritu Santo. Más de tu poder y menos del mío. Por eso manifiesta tu gloria en esta noche. No para que la gente alabe a Rafael, Dios, sino para que la gente alabe a ti. Porque hemos puesto nuestra confianza en ti. Porque estamos orando para la gloria tuya, no para la nuestra. Espíritu Santo, manifiesta tu poder en esta noche. Manifiesta tu gloria en esta noche. Y nosotros, Espíritu Santo, te daremos la gloria a ti siempre.
porque la gloria no es nuestra, es tuya. Y a una sola voz decimos bendito y alabado sea, gloria y alabanza a ti. Alabado, 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 gloria, gloria, alabanza a ti. Bendito y alabado sea, santo, poderoso, excelso, maravilloso, gloria, 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 gloria a ti, oh Dios. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no ensalzarte? ¿Cómo no bendecirte? Si a ti es el único Dios soberano sobre todos los dioses, no hay nadie que se compara a ti. Y nosotros te decimos bendito y alabado sea, Señor. Glorifícate en nosotros. Hermano, dile al Señor, glorifícate en mí, Señor. Glorifícate en mí. Glorifícate en mi situación. Glorifica en mi vida, en mi presente, en mi futuro. Glorifícate. Abra puertas, Señor, que solo tú puedes abrir para mí. Y yo te alabo y te bendigo. Y a una sola voz decimos bendito y alabado sea Dios. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. A Él sea la gloria por siempre. A Él sea el honor por siempre. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti. Pueden sentar, mis hermanos. Sigamos cantando al Señor. Quiero clamar la sangre del Señor sobre nuestra vida. Porque a veces es difícil nosotros mismos examinar nuestro corazón. En ese momento quiero pedir la sangre de que el Señor venga a ayudar todas las peticiones que estamos haciendo de una mala manera.
todas las oraciones, esas que dice Santiago, piden y no reciben porque piden mal. Dios, yo pido por todas las áreas de nuestras vidas y pido tu preciosísima sangre en virtud de liberación. Quiero pedir que rompe las cadenas y abran las puertas que humanamente nosotros no podemos abrir, que solamente tú puedes hacerlo por nosotros. Toda situación de opresión, de obsesión en nuestras vidas, toda cadena que trata de atarnos para que no podamos avanzar en la vida espiritual, derrama en esta noche tu preciosísimo sangre sobre esta asamblea, sobre estos hermanos que aquí están. Derrama tu sangre por los méritos de tus llagas y abra estas puertas en nuestras vidas y libera esas cadenas y rompe esas ataduras. Expulsa de nuestra vida o de cualquier situación todo lo que no es tuyo y tampoco es nuestro, por la sangre y por las llagas de Cristo. Reciba, hermano, la sangre. Levanta sus manos bien alto, todos los que quieren y creen que hay poder en la sangre de Cristo, que Cristo ha dejado su sangre por ti para ayudarte, para abrir esas puertas espirituales que nosotros no podemos. Reciba la sangre y reciba libertad en sus sentidos y también en su ser, por la sangre y por las llagas de Cristo. Y quiero pedir una alabanza por esta sangre que se está derramando en este lugar. A una sola voz decimos: bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a ti. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, te glorificamos, te alabamos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, se libre en esta noche. Se libre por la sangre, por la llaga de Cristo. Se libre porque Cristo rompe las cadenas. Reciba en este momento por la sangre y por la llaga del Señor. Y a una sola voz decimos: bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a ti. Alabado y glorificado, santo eres. Poderoso, maravilloso, excelso, santo es el Señor. Bendito y alabado seas. Hay personas que están recibiendo liberación. Hay personas que están recibiendo libertad en esta noche. Hay personas que sus sentidos están siendo libres para que pueda gozar de Dios. Hay otras personas que llegaron aquí muy oprimidos, muy oprimidas, y saldrán de aquí diferente porque el Señor está en medio de nosotros. Y a una sola voz decimos: bendito.